Gracias amigos por estar una vez con nosotros en este su programa Fe Católica Viva. Recuerde que puede seguir todos nuestros programas en YouTube. A la dirección aparece aquí en pantalla. El programa anterior estábamos hablando de la vida del Padre Pío y Fray Memo aquí presente nuevamente con nosotros nos hablaba, nos empezó a hablar sobre lo que fue la niñez desde su temprana edad de Padre Pío. Hablamos también de cómo fue su vida religiosa en la comunidad de los capuchinos y también empezamos a hablar de cómo fue su vida de sufrimiento, de enfermedades fuertes y muchas. Con eso nos quedamos, Fray Memo, con lo que fueron las enfermedades del Padre Pío. Durante este tiempo, durante una confesión, recibe el don de la estigmata. ¿Nos quiere hablar sobre lo que es la estigmata, las estigmatas más bien? Fray Memo. Ok, muy bien. Yo creo que podemos decir que las estigmatas son el resumen o también el cima de todo el sufrimiento de Padre Pío y también el símbolo más fuerte de su conformidad con Jesucristo crucificado. Practicamos la semana pasada sobre el sufrir y la conformidad y las estigmas interiores, empezando antes del momento de recibir exteriormente las llagas de Jesucristo en su cuerpo en el 20 de septiembre de 1918. ¿Qué son las llagas? ¿Qué son las estigmas? Bueno, son la conformidad con el cuerpo de Jesucristo en que el santo, como Padre Pío, San Francisco de Asís, Teresa Neumann, varios otros en la historia de la Iglesia, experimentan las llagas de Jesús en mismas partes de su cuerpo. No es exactamente igual en todos, porque unos, por ejemplo, tienen las llagas en el lado izquierdo y otros en el lado derecho de su costado, pero más o menos las cinco llagas de Jesucristo. Las cinco llagas. Unas veces las llagas sangrían, otras veces no. Unas veces son simplemente el dolor y una representación. En la vida de Padre Pío, sí, las cinco llagas sangrían, pero especialmente en sus manos y más evidentemente en su celebración de la Santa Eucaristía. Pero es la manera de tener esta conformidad con Jesús en sus vidas y es un don para la Iglesia, es un don para el mundo. Padre Pío, los otros santos no buscaban estos dolores ni estas manifestaciones exteriores. Ellos prefieren esconder esas cosas, pero son señales para la Iglesia, para nosotros, que Jesús crucificado y resucitado todavía es el centro de la vida y Jesús sufriendo, Jesús en los dolores de la vida, es parte de nuestro camino hacia la vida eterna. Entonces es un don para nosotros, pero manifestados en las vidas de unos ciertos santos en la historia de la Iglesia. Podemos decir, Fray Memo, que en el sufrimiento de cualquier enfermedad, cualquier problema, en el sufrimiento agudo de nosotros, es cuando estamos ahí más cerca de la cruz, ¿correcto? Exacto. Es muy importante, Ana, porque muchas veces personas nos preguntan, ¿me castiga Dios o no me gusta Jesús? Es una caricia. Sí, exacto. Entonces, al contrario, es la intimidad, el momento de intimidad de Jesús. Es importante, claro, entender esto de la perspectiva de la fe, pero nosotros, creyentes, tenemos que ver este como la caricia de Dios en nuestras vidas, como Padre Pío lo aceptó. Es interesante que él recibió las estigmas después de la Eucaristía. Rezando en su convento, después de la Eucaristía, el 20 de septiembre de 1918, él recibió sus estigmas. Y creo que es importante porque el hombre de dolores es a la vez un hombre de la Eucaristía. Sí. Y para él siempre era necesario unir todo su sufrimiento y toda su vida con la Eucaristía. La víctima, Jesús, para la salvación del mundo, se une con la víctima, Padre Pío, el víctima, Padre Pío, especialmente en el momento de la Eucaristía. Entonces,
Padre Pío se conoce por muchas, muchas cosas, pero millares de gentes que fueron a San Giovanni Rotondo todos los días para ver a Padre Pío celebrar la misa, nos han manifestado el momento de unión muy visible entre Padre Pío y la hostia. Él se levantara a las 3:30 más o menos en la mañana para rezar una hora antes de la misa, para prepararse por este momento grande, fuertísimo especial en su vida. Y muchas veces su misa durara 2 horas, porque rezaba con una realidad, como con una intensidad en que era posible para los asistentes ver casi Calvario y el altar uniéndose en esta misa, el dolor de Jesús, el dolor de Padre Pío. Y Jesús, Eucaristía presente realmente encima de este altar. Entonces, muchas veces, en el momento de la ofrenda de las ofrendas, pero especialmente en el momento de la elevación. De la hostia y el cáliz, mucho tiempo de reflexionar, de meditar, de perderse en un tipo de extasía y de una meditación profunda. Entonces, la Eucaristía para él era el centro de la vida, como es para nosotros. Para todos, ¿eh? los católicos y los cristianos. ¿Eh? Correcto. Y bueno, una pregunta importante en ver a Padre Pío o en seguir a Padre Pío es, ¿estamos centrándonos suficientemente en la Eucaristía? No perdiéndonos en las manifestaciones exteriores o las gracias místicas, pero más bien estamos basándonos en lo que él se basó, un humilde fraile que reza y la Eucaristía diaria como esta comunión muy personal, muy íntima con Jesús. Muy, muy linda la vida, muy, muy interesante, especialmente porque aparte que es un santo de nuestros días, muy cercano a nosotros, tuvo mucho que dar a la iglesia. Todos nos identificamos, lo vemos, y fueron regalos, fueron dones que recibió él para la comunidad, para el mundo, y eran visibles, sí. Eran milagros visibles aún sí. En vida. Y podemos ver también los frutos de la Eucaristía en su cuidar a los enfermos, las confesiones, el construir este hospital grande para los enfermos. Entonces, los frutos del cuerpo de Jesucristo en su misa diaria se expresaron diariamente en su visitar a los enfermos, su confesar a los penitentes y sus obras de caridad en la comunidad. Y la cantidad de personas que fueron sanadas, que se convirtieron por presenciar, por estar cerca de él. Muy interesante, Fray Memo. Amigos, continuamos con este programa, segunda parte de la vida del Padre Pío. No le cambie, ya regresamos. Esto es Fe Católica Viva. Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo, cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro, «Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia».
Por más de 2,000 años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita catolicosregresen.org hoy mismo. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa. Gracias por continuar una vez más con nosotros aquí en su programa Fe Católica Viva. Estamos hablando de la vida del Padre Pío con Fray Memo, que nos hace el favor de estar con nosotros. Fray Memo, en el segmento anterior hablamos de cómo la Eucaristía, la celebración, fue el centro de la vida, fue su pasión de Padre Pío, al igual que la oración. ¿Cómo era la oración y cómo surgen estos grupos de oraciones que Padre Pío inicia por su devoción? Uh-huh. Es una buena pregunta porque mucha gente conociendo a Padre Pío personalmente o de lejos empezaron a agruparse en comunidades pequeñas de oración siguiendo las enseñanzas de Padre Pío y siguiendo su ejemplo. Y los grupos de oración en todo el mundo empiezan con la Eucaristía. Tienen celebración eucarística, primero y después se reúnen para continuar rezando y estudiando la Biblia, etc. Entonces, Padre Pío, un fraile sencillo que reza, es un hombre que nos recuerda que no es posible seguir a Jesús sin oración, o no es posible para nosotros centrarnos en Jesús sin oración, porque sin oración la tentación es centrarnos en muchas otras cosas secundarias o cosas que realmente nos alejan de Dios. Padre Pío, un hombre de muchos fenómenos místicos, era un hombre de oración muy sencilla, una oración del corazón, hablando con Jesús de corazón, no muy complicado, muy oración, muy filosófica, muy teológica, muy personal. No necesitaba estudios para la oración. Exacto, exacto. Entonces, lo que quiero hacer por un rato en este segmento es compartir con la gente, una oración de Padre Pío se llama Quédate conmigo, Señor. Es una oración que él escribió, no sé exactamente en qué parte de su vida, pero él escribió para rezar diariamente después de la Eucaristía en su meditación personal. Y a mí me encanta esta oración porque es una oración muy, muy sencilla, pero muy real, muy parte de nuestra vida diaria. Entonces, si usted puede ayudarme, podemos rezar sí, con mucho gusto. Y meditar esta oración con la gente que están escuchando a nuestro programa. Claro que sí. Entonces, esta es una oración de Padre Pío. Él escribió esta oración para usar después de la comunión y después de su meditación después de la misa. Se llama Quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para que no caiga tan frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida. Y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz, y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y siempre estar en tu compañía. Quédate conmigo, Señor, si tú deseas que yo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor. Pobre como mi alma es, yo deseo que sea un lugar de
consolación para ti, un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día se está terminando, y la vida pasa, la muerte, el juicio y la eternidad se acercan. Es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino, y por eso yo te necesito. Se está haciendo tarde y la muerte se aproxima. Tengo miedo de la oscuridad, las tentaciones, la aridez, la cruz, los sufrimientos. Oh, cómo te necesito, mi Jesús, en esta noche de exilio. Quédate conmigo esta noche, Jesús, en la vida con todos los peligros. Yo te necesito. Déjame reconocerte como lo hicieron tus discípulos en la partición del pan, para que la comunión eucarística sea la luz que dispersa la oscuridad, la fuerza que me da, que me sostiene, el único gozo de mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte yo quiero permanecer unido contigo, sino por la comunión, por lo menos por la gracia y el amor. Quédate conmigo, Señor, porque solamente eres tú a quien yo busco, tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu. Porque yo te amo y te pido no otra recompensa que amarte más y más. Con un amor firme, yo te amaré con todo mi corazón, mientras aquí en la tierra, y continuaré amándote perfectamente durante toda la eternidad. Amén. Amén, podemos decir. ¿Eh? Amén. Amén. Fray Memo, qué hermosa oración. Pareciera que son las palabras exactas que cada uno necesitamos y que no sabemos cómo hablarlas. Exacto. ¿Y quién de nosotros no podemos identificarnos con este? No, este no es una oración de un místico, es de un místico, pero es una oración de un fraile humilde que reza. Quiero tener hacer un nido de amor en mi corazón. ¿Eh? Por eso me impresiona mucho esta oración, y es una oración para todos de nosotros. ¿Eh? Sí, es muy hermosa, muy, muy del corazón del Padre Pío, muy pidiéndole lo que tal vez cada uno sentimos y que a veces no sabemos cómo decírselo a Jesús, no sabemos cómo hablar con Dios, y tenemos una bella oración, un bello ejemplo de cómo hablar con Él. Es una forma sencilla, pero muy profunda y muy hermosa. A la vez un tipo de profecía, porque termina diciendo que voy a amar al Señor y amar al mundo, amar a todos ustedes después de mi muerte. Está muy completa. Sí. Sí. Fray Memo, continuamos con esta bella experiencia que nos está compartiendo usted de la vida del Padre Pío. Amigos, continuamos en el próximo segmento. Hablaremos más sobre lo que fue o lo que es este gran santo y todos los dones que dio a la Iglesia y que aún tenemos, como lo que es esta bella oración, que ojalá usted la pueda compartir y la pueda recitar después de la Eucaristía o en la noche, a la hora que usted lo necesite. Continuamos con esto, es Fe Católica Viva. Me di cuenta que estoy embarazada. Me preocupaba mucho la reacción de mi familia. No me podía dar el lujo de ser madre. Tenía tanto miedo. Si estás preocupada por un embarazo inesperado, te podemos ayudar. Llámanos y te diremos dónde está el centro de ayuda para mujeres más cercano. Allí te ayudarán de manera gratis y confidencial. Si crees que estás embarazada, llámanos o escríbanos por correo electrónico. ¿Qué tal? Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Fe Católica Viva. Continuamos hablando sobre la vida del Padre Pío con Fray Memo aquí que nos acompaña. Y en el segmento anterior hablamos, Fray Memo, de cómo la oración es esa llave que llega al corazón de Dios. Es la llave que abre el corazón de Dios y que a veces no solo tenemos que hablar con los labios, sino hablar del corazón directamente hacia Dios. Siendo usted, Fray Memo, de la orden capuchina, la orden a la que perteneció Padre Pío, ¿qué significa para usted el pertenecer a esta orden?
Muy bien, es muy interesante porque cuando entré yo en los capuchinos, no sabía mucho sobre la vida de Padre Pío. Cuando me fui a México, conocí más a Padre Pío porque la devoción en Padre Pío, a Padre Pío es muy fuerte en México. Y regresando aquí hace 2 años, ya continué yo leyendo y acompañando a Padre Pío en mi vida. Después de entrar, unos años después de entrar, yo reconocí que yo entré en 1968. Cuando muere Padre Pío. Cuando muere Padre Pío. Él murió unas semanas después de mi entrada. Y a veces yo bromeo con la gente que no es necesario para él continuar porque... Ya nació usted. Pero con este necesito mucha humildad. Y necesito a él para ayudarme a ser este fraile humilde que reza y que se abra a los dones de Dios según el plan de Dios. Y quiero reflexionar un poco sobre cómo Dios trabaja en nuestras vidas o cómo podemos nosotros imitar o aprovechar la vida de los santos, ¿eh? Se dice que la forma suprema de alabanza es imitación. Es decir, si queremos alabar a alguien, no es tanto con palabras, para imitación. Palabras son más fuertes. Hacer lo que ellos hacen. Exacto. Entonces, es lo que intentamos hacer con los santos, imitación. ¿Cómo nosotros podemos imitar a Padre Pío? No tengo... Estigmatas. Y no tengo muchos dones místicos, ¿eh? Pero ¿cómo puedo yo, cómo podemos nosotros imitar y caminar en los pasos de Jesucristo? Entonces, reflexionando sobre esto, yo escribí unos 6 puntos que tal vez pueden ayudar a mí y pueden a nosotros. El ejemplo de Padre Pío para nosotros, ¿eh? Como en la oración del segmento pasado, era una oración del corazón para cada cristiano, para católico. Todos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros todos? ¿Eh? Vivir el bautismo y nuestra vocación propia. Empezó toda esta santidad de Padre Pío en este primer punto. Vivir en la humildad es decir la verdad. Somos lo que somos, ¿eh? San Francisco nos dice que lo que soy delante de Dios, lo que soy y nada más. Y nada más. Y nada menos. ¿Eh? Entonces, esta es la verdad, la humildad. Y parte de la humildad es dar gracias a Dios, acción de gracias por lo que tenemos, lo que somos. ¿Eh? No es bueno decirme, no tengo lo que tenía Padre Pío, entonces soy perdido. No. Lo que tengo es lo que tengo que usar para Dios. Entonces, vivir en la humildad. Buscar la conformidad interior. Eso es lo que es muy fuerte en la vida de Padre Pío y todos los santos. ¿Eh? Si busco las manifestaciones exteriores, voy a convertirme en fariseo, en hipócrita, en personas que están intentando impresionar a los demás. Los santos buscan la conformidad, la intimidad con Jesús primeramente en su corazón y deja a Dios decidir cómo va a expresar esta unión exteriormente en sus vidas. Creo que es muy importante buscar primeramente la conformidad interior. Bueno, después ser un cristiano sencillo, un católico sencillo que reza sin oración. No podemos avanzar por nada en el camino de la santidad. Un hombre, una mujer, sencillo, sencilla, que reza en nuestras vidas. Bueno, después, utilizar las fuerzas de los sacramentos. Practicamos los 5 puntos de Padre Pío en la semana pasada sobre la Eucaristía, la confesión, la Biblia, la meditación. Pero para nosotros como católicos especialmente, aprovechar la Eucaristía. Una nota al lado, trabajo con presos en mi trabajo regular.
Y estaba rezando con un preso hace un rato que se convirtió en la prisión al catolicismo. Dos puntos le impresionaron mucho. Uno, los sacramentos de la iglesia, la confesión y la Eucaristía. Y segundo punto, Padre Pío. Padre Pío era un santo patrón de su vida. Y ya en la prisión es un hombre fantástico de oración y de caridad para con los demás. Entonces, utilizar las fuerzas de nuestra fe católica. Y bueno, juzgar la vida no por los fenómenos exteriores, más bien buscar la vida por la caridad. Vamos a ver el crecimiento de Dios en nuestras vidas cuando estamos creciendo en la caridad. Es una prueba y un fruto absoluto. Si estamos creciendo en caridad como Padre Pío, estamos creciendo en conformidad con Jesús. Entonces, yo creo que son unas cosas que todavía a mí me falta crecer y practicar en mi vida, como vemos en la vida de Padre Pío. Y es que la vida es de eso, Fray Memo, de seguir, de practicar, porque pues nunca podemos decir que ya lo tenemos, porque exacto, tenemos que seguir en la vida. Muy, sí, muy interesantes sus consejos, Fray Memo. Sí, y bueno, la oración, repetimos, pero un fraile sencillo que reza es lo que buscamos, rezando corazón a corazón con Jesús en nuestras vidas. Muy bien. Fray Memo, le agradezco muchísimo, ya está por terminarse el programa, le agradezco muchísimo que haya venido a compartir estos dos programas con nosotros, ojalá y nos acompañe después para otros futuros temas. Uh-huh. Muy, muy interesante la vida del Padre Pío, la oración, la Eucaristía, ¿alguna frase hermosa que tenga de Padre Pío para cerrar el programa? Es un gusto, gracias por la invitación. A usted. Reza, ten fe y no te preocupes, nos dice San Pío. Bueno. Reza, ten fe y no te preocupes. Ya, sí, ya oyeron, amigos, recen, tengan fe y no se preocupen. Palabras de un gran santo, Padre Pío. Muchas gracias por haber acompañado a Fray Memo y a una servidora. Continuamos la próxima semana con otro programa en esto que es su programa, Fe Católica Viva. Dios los bendiga.